Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a recorrer la carretera más nueva de Honduras, la carretera del Canal Seco. Actualmente nos encontramos cerca de la frontera entre Honduras y El Salvador, más conocida como El Amatillo. Y no me encuentro solo, me está acompañando el Colocho Viajero. Buena gente, ¿cómo estamos? Un placer estar acompañando a Felipín aquí en este recorrido del sur de nuestro país en el Canal Seco. Y observen qué hermosas vistas las que podemos apreciar. Vamos a comenzar nuestro recorrido desde el municipio de Huascorán, ubicado en el departamento de Valle. Sí, se mira bastante bonito el cielo, Felipe. Se mira bien azul, la carretera se mira nítida, rumbo a Huascorán. Yo tengo un video en Huascorán, te diré, y Huascorán está prácticamente pegado a la frontera con El Salvador. Vos puedes cruzar el río y llegas a El Salvador. Eso sí, Colocho, déjame decirte que acá es súper caliente. En las zonas del sur de Honduras hace un calor exagerado. Sí, así tal cual como lo decís. Esta es una zona bastante caliente. En sí es una de las zonas más calientes de todo el país. Se pueden sentir temperaturas hasta de 35 y sensación térmica hasta de 40 grados. Y yo me pregunto, Colocho, ¿cómo le hará esta gente que vive acá en el sur del país con estos calores? Sí, me imagino, no les queda de otra y pues ni modo, toca aguantarse. Yo recuerdo la última vez que anduve por esta carretera, todavía estaban algunos pedazos en construcción y sí estaba un poquito peligroso andar por esos días en la carretera. No sé ahorita si ya está el 100% terminada. Qué bien se miran las tomas de drone ahí con la carretera y todo, se mira súper bonito. Sí, entonces no sé cómo viste por la carretera si ya estaba 100% terminada actualmente. Mira, Colocho, que durante la temporada de lluvias hubieron derrumbes, pero nada muy grave. La carretera del Canal Seco no está totalmente terminada. Está terminada en un 98%. Todavía le hace falta la parte de la señalización a esta carretera. Porque te cuento una pasada que alguien no sabía si iba en contravía o iba bien, pero iba de frente a nuestro carro. Y como que iba distraído con el teléfono y justamente cuando miró que nosotros llegamos cerca se dio cuenta y viera la maniobra que hizo ese man como bien desesperada, porque sí se asustó, me imagino, al ver el carro algo cerca. Imagino, Colocho, que eso ocurrió en la parte que no estaba señalizada y que probablemente este brother se confundió y no se fijó y se metió en el carril equivocado. Y fíjate que lo bueno de esta carretera, Colocho, es que te ahorra 2 horas de viaje para ir desde el norte de Honduras hasta el sur del país. Sí, así es, porque antes tenías que dar la vuelta por Tegu. Correcto, ahora el viaje es mucho más directo para ir desde la zona norte hasta el sur sin tener que cruzar por Tegucigalpa. Que antes pasar por Tegucigalpa era obligatorio. Ahorita vamos pasando por el municipio de San Juan, que pertenece al departamento de La Paz, y es uno de los municipios más pequeños de este departamento. Eso sí, los paisajes que podemos observar aquí en este municipio son asombrosos. Esta carretera tiene una extensión de 96 kilómetros. Fue construida básicamente para movilizar el producto que llega a Puerto Cortés y llevarlo hasta el puerto de Amapala, al sur del país. Se dice que el Canal Seco es un proyecto multimillonario por la gran cantidad de dinero que se ha invertido. La última cifra que estuve viendo, cifras oficiales para el proyecto del Canal Seco, fue de 8 millones de lempiras para terminar los últimos kilómetros que faltaban. 30 kilómetros creo que eran. Ahorita estamos entrando en lo que es el departamento de Comayagua, que es casi la parte final de esta carretera. Sí, entiendo. Prácticamente aquí ibas para el lado de Comayagua, entonces, ¿verdad? Sí, ahí dice el desvío hacia la vía de San Antonio, Comayagua. Si ustedes se fijan, aún se pueden ver algunos trabajadores que son los que están poniendo las señales en la carretera. Y bueno, mis amigos, hasta acá vamos a llegar con este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si ustedes desean apoyarme, pueden hacerlo simplemente dándole un like a este video y compartiéndolo. En la descripción va a quedar el canal del Colocho Viajero para que ustedes también vayan a ver su contenido.
Muchas gracias, Felipe, por haberme invitado a este bonito recorrido por esta carretera inmensa. Y pues esperemos que colaboremos pronto también en próximos videos. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en una siguiente aventura. ¡Chao!